Hello, good evening. Buenas noches, chicos y chicas. ¿Cómo están? Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Lore, Stephanie, welcome. ¿Cómo están, chicas? Lore and Stephanie. I am pretty good. Very good, very good. Erika, Marisela, Andrea, Marvin, Jennifer. Marvin es el único chico que ha venido. Welcome, welcome. ¿Cómo están? Hello. ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Good evening. Well, we're going to start the class today. Remember, yesterday I told you we're going to practice the things in the house. Las cosas adentro de la casa, ¿ok? Las cosas que podemos encontrar. Hoy vamos a estudiar algunas de las cosas que podemos encontrar en el living room. ¿Cuál dijimos que era el living room? A ver si se recuerda. ¿Cuál es el living room? La sala de estar. La sala. Sí, la sala es el living room. Very good, very good. Ahora, yo voy a decir, antes de iniciar con el tema de hoy, yo quisiera que les voy a decir en español las partes de la casa y usted la escribe rápidamente en el chat, ¿verdad? En inglés. Vamos a hacer una competition. Vamos a ver quién lo hace más rápido. Quién la escribe bien, bien escrita y más rápido. Let's start. Yo lo digo en español, usted lo escribe en inglés. Número uno, el baño. Baño. Muy bien, José Ángel fue el primero. Muy bien, José Ángel. Punto para José Ángel. Número dos. Dormitorio. Dormitorio. Muy bien, Andrea. Andrea fue la primera. Punto para Andrea. Bedroom va unido. Bedroom va unido. ¿Ok? Siguiente. Techo. ¿Cómo se dice techo? Muy bien, Jennifer, Marisela, roof, roof, ¿ok? Ese es techo. Siguiente. Vayan contando sus puntos. Ático. Muy bien, Andrea Martínez. Punto para Andrea Martínez. Arik. Con doble T. Arik. Doble T. Siguiente, siguiente, siguiente. Sala. Andrea Martínez. ¡Wow! ¿Quién es Andrea Martínez? Andrea Martínez está botando a todos los participantes de la silla. Muy bien, Andrea Martínez. Vaya contando su punto, Andrea. Creo que ya lleva tres. Siguiente. Comedor. Otra vez, Andrea. Qué bárbara. Dele oportunidad a su compañero. Sus compañeros quieren participar, quieren ganar. Andrea les está ganando todos los puntos. Ok, siguiente. Sótano. Sótano. Cellar. Correct, Erika Beatriz. Cellar. The cellar.
Erika Beatriz lo respondió bien. Sí, se puede decir basement con E, ment, ment. También se puede decir basement, solo que no lo vimos ayer así, ¿verdad? Lo vimos como cellar, cellar. Pero sí, pueden colocar basement también. Pero el punto lo ganó Erika Beatriz. Siguiente. Vacío. Ámbar para una. Muy bien, Ámbar. Creo que Ámbar fue que le dije ayer, ¿verdad? ¿Cómo se decía? Por eso se le quedó Ámbar, rapidito. Siguiente. Cochera. Erika Beatriz, muy bien. Están peleando los poderes entre Erika Beatriz y... ¿Quién era la otra? Andrea Martínez. Siguiente. Siguiente y la última. Patio trasero. Andrea Martínez ganó la corona de oro. Eso, Andrea Martínez. Vale, la ganadora es Andrea Martínez. Andrea, queremos ver quién es Andrea Martínez. No recuerdo quién es. Chicos, enciendan sus cámaras, please. Ya comenzó la clase. No puedo yo dar la clase. I'm in the work because... Bueno, parece que tengo la cámara apagada. Ah, ok. Muy bien. Creo que como está llenando, usted es Andrea Martínez. Ahí está Andrea Martínez. No la conocíamos, Andrea. Hasta ahora la conozco. Es que iniciamos clases en tiempos de cierre mensual. Ok. Nice to meet you, Andrea. Qué rápida es para escribir, Andrea. La felicito. Okay. ¿Usted estuvo en la clase de ayer? Sí. Ok. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno saber que aprendió algo, ¿verdad? Y que lo ha hecho muy bien esta noche. Los demás también. Los felicito. Súper bien. Solo que Andrea sí que voló con las palabras. Ok. Felicito a todos los demás. Veo que se les quedaron las palabritas. O tenían por eso la cámara apagada, porque estaban viendo el cuadernito. ¡Ajá! ¡Los caché! Ahí te se está riendo. ¿Ok? ¿Quiénes estuvieron viendo el cuadernito? Pero sí, era un repaso, ¿eh? Lo importante es escribirla rápido, ¿verdad? Y en todo lo que vamos a ver el cuaderno, nos ganaron ahí. Nos ganó Andrea Martínez. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy con los furnitures. ¿Se recuerdan que ayer les dije que íbamos a ver algunos muebles que se encuentran en algunas partes de la casa? Por ejemplo, hoy vamos a iniciar con la sala. ¿Ok? La sala. ¿Cómo se dice sala en inglés? How do you say sala? Living room. Living room. Living room, ¿verdad? Nos faltó el comedor, chicos. Nos faltó el comedor. El comedor es dining room. Dining room. Nos falta el dining room. Y the kitchen es la cocina. Kitchen. Pero no dije la cocina ahora, ¿verdad? Solo dije, bueno, tampoco dije el comedor. Me faltó el comedor y la cocina. Pero es que son muy fáciles, por eso no quise decir. Vale. Voy a presentar pantalla. Voy a ver. Ahí está. Ese sí es. Las letras se ven borrositas, pero yo voy a irles escribiendo acá, ¿verdad? Los nombres. Ok. Iniciamos con número 1. Ustedes me van a ayudar si usted cree que sabe.
¿verdad? In the living room. Ahorita nos encontramos en el living room. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar en el living room? Número uno, ¿qué sería este? Sillón. Ajá. Sí. Solo pueden colocarle chair. Chair. ¿Okay? Chair. Chair. ¿Este qué es? No es la TV, es lo que está abajo de la TV. Es un, a eso se le llama TV stand. Sorry. TV stand. TV stand. Repeat, TV stand. TV stand. Stand. Este es el sofá. 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 Cushion. 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 ¿Qué es cushion? Cojín. Es un cojín. Very good. Cushion. Repeat. Cushion. 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 Okay. Qué bonito ese cojín, ¿verdad? El sofá. Y la chair, hacen juego. Me gusta ese color. Ok, siguiente. The telephone. 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 Y la siguiente sí es television. ¿Usted puede decir TV o television? Television. Speaker. Speaker. Este es un speaker. Esta es una table. Table. Podría ser una bedside table. ¿Qué es una bedside table? Mesa de noche. Mesa de noche. Bedside table. Mesa de noche. Ok. Bedside table. Este es un tea set. Todas las amas de casa tienen un tea set, ¿verdad? Tea set. Ese es el fireplace. Fireplace. ¿Qué es el fireplace? ¿Qué es un fireplace? Es la chimenea. Chimenea, ¿no? Ajá. Chimenea. Fíjese de que ayer vimos chimenea de otra manera y ahora se ve como fireplace. ¿Cómo es eso, teacher? Sí, porque la chimenea que está en la casa, al verla así por fuera, usted dice la chimney, que es el tubo, ¿verdad? Que va hacia afuera. Pero de ahí cuando usted está dentro de la sala y el lugar donde enciende el fuego se llama fireplace. A fireplace. Ahora tenemos un remote. Remote control. Ok, remote control. Y el siguiente es un. ¿Qué es el siguiente? Fan. Ventilador. Fan. Fan. Ventilador se dice fan. Ahí ya tenemos la primera página. Vamos a repetir. Chair. Todos repitiendo. Repeat after me. Chair. Chair. TV stand. Chair. TV stand. TV stand. TV stand. Sofa. Sofa. Cushion. 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 Telephone. Television. Television. No chon, es shan. Shan. Television. Television. Speaker. Television. Speaker. Speaker. Bedside table. Bedside table. Bedside table. Okay. Bedside table. Tea set.
T-set. Far place. Remote. ¿Puede decir remote o remote control? Remote control. Remote control. Remote control. Okay, acá arriba están las mismas, ¿verdad? Esta de abajo. Ahora, seguimos acá. Esta sería una floor lamp. Lámpara de... ¿Qué dijimos que era floor? ¿Qué es floor? Piso. Piso, muy bien. Floor lamp, lámpara de piso. Esta es una carpet. Alfombra. Carpet. Carpet. This is a table. Carpet. Carpet. Una mesa normal. Table. Aquí está un window. Some blinds. Ahí. ¿Qué son blinds? Sí, podríamos colocarlas como windows mejor, ¿verdad? Ventanas. Sí. ¿Usted sabe cómo se dice ventana? ¿Cómo se escribe ventana? Window. Window. W-I-N-D-O-W. Blinds. Ahí lo encontraban como blinds. Blinds, que son persianas. Ok, las persianas, pero usted puede decir, si usted ve la ventana, aquí se está viendo las persianas, pero si usted quiere puede colocar windows, que son las ventanas. Ok, pero aquí arriba eran las persianas. Ok, curtains. Curtains. Es bien difícil la pronunciación de cortinas. Curtains. No lleva una I. Curtains. Y la A y la I no suena. Solo es curtains. Okay. Curtains. Bien. Esta es una picture. Picture. Esta es una picture. La foto. Y este es un vase. Florero. Grandfather clock. Aquí dice grandfather clock. Así dice ahí, mire. Grandfather clock. Ay, qué bonito ese reloj. ¿Y quién es ese reloj? ¿De quién es el reloj? Del abuelo. Del abuelo. Del abuelo. Vaya, entonces, grandfather clock. ¿Quién tuvo de esos relojes? ¿O a quién le recuerda la casa del abuelito cuando vieron ese reloj? Sí, ¿verdad? Los muebles de antes eran un poquito diferentes a los modernos. Esos son modernos. Esa TV no, esa TV es old TV. Esas dos son old TVs. ¿Tuvieron de esas TVs ustedes? ¿No? Yo me acuerdo que donde el abuelito había de esas TVs. Ok, vale, vamos a pronunciar. Floor lamp. Floor lamp. Lamp.
Carpet. 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 Hay que pronunciar porque después le voy a preguntar. Table. Eso. Curtains. Picture. Grandfather clock. Lines, que son las persianas, y lo de alrededor es la window. Base. Ahora vamos a colocar mute a los micrófonos porque se escucha mucho ruidito por ahí, como que estuvieran viendo el partido. Y me van a escribir ustedes en sus cuadernos cuáles de esas cosas tiene usted en casa, en su sala. Escríbalas y dibújelas, ¿ok? Las cosas que usted tiene en su sala. ¿Qué cosas tienen ustedes en su sala? Ay, teacher, yo tengo una fireplace, una chimenea. No, ¿verdad? Nos vamos a rostizar si tenemos chimenea nosotros aquí en El Salvador. La teacher rostizada. Suficiente con el calor que hace. Me imagino que, bueno, cuando nieva, ¿verdad?, en Estados Unidos y encienden las chimeneas, se debe sentir un gran alivio, ¿verdad? Como cuando acá está bien heladito y nos ponemos un suéter. Así se debe sentir relajante el alivio. Acuérdense, estamos in the living room, ¿ok? In the living room. Ready? Are you ready? Vamos a iniciar con Jennifer Maricela, que la veo bien inspirada en esta clase. Hola, Jennifer. Me regala qué cosas tiene, por favor, usted en su living room. Hi. Hi. TV stand. TV stand. Stand. TV stand. ¿Qué más? Sofa. Sofa. Chairs. Chairs. Chairs.
Cushion. 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 Es cushion. 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 Casi no se escucha la pronunciación de la vocal. Cushion. 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 Ajá. Cushion. Okay. Television. 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 Speakers. 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 Fan. Fan. Table. 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 Window. Window. Row. Clock. Alfombra. Carpet. Carpet. Okay. Carpet. Okay. Okay, Jennifer, hay que practicar la pronunciación, ¿verdad? Okay. Very good. Tiene bastantes cosas. Muy bien. Vamos a ver Marvin. Lo veo a Marvin que quiere participar. Está ahí bien analítico, bien serio esta noche. Hola, Marvin. Hola, ¿cómo están? Ahorita. Bien, gracias. Vamos a ver qué cosas tiene en su sala. The living room. Living room is the sofa. TV stand. Cushion. A remote. Fan. And the floor. Floor lamp. Floor lamp. Oh, wow. Qué lindo. Okay. Me gustan esas floor lamp. Yeah. Okay. Ya lo vamos a hacer que se pare y la vaya a traer y la ponga. No, es broma. Okay. Thank you, Marvin. Continue, Ámbar. Okay. No sé si lo logran ver ahí mis dibujos mal hechos. Oh, lleva enseñando sus dibujitos. Muy bien, Amber. Gracias, Amber. Qué bonitos. Vamos a anclarla. Déjenlo así, pero vamos a poner anclaje para que se vea en grande. Me dicen si pueden verla en grande, chicos. Amber, voy a dejar de presentar pantalla. ¿Qué se hizo, Amber? La perdí. Permítame, Amber. Hable, Amber. Diga hola, hola, hola. Hola. Ahí está. ¿Pueden ver en grande, Amber? Yes. Sí, pueden verla en grande. Ok, ahí está. Vaya, Amber. Okay. Qué bonitos sus dibujos. Ajá. Chair. I have four chairs. Chairs. Ajá. Porque como no dijo chair, dijo chairs, que son chairs. Varias. Ajá. Ajá. Two sofa. Sofas. Sofás. Hay que agregarles S cuando son muchos, ¿verdad? Ajá. And a remote. In one telephone. One telephone. Very good. Okay. Thank you, Amber. Tiene poquititas cosas en la living room. Okay. Es que no terminé. No me hago terminado porque se hacen muchos dibujitos bonitos. Okay. Gracias. Cristina quiere participar. Gracias, Amber. Muy linda, Amber. Vamos, Cristina. Mire, Cristi, anda bien guapa. ¿Para dónde va, Cristi, después de la clase? ¿A dónde me lleven? ¡Ay, qué linda! Cabal, hay que decirle ya al esposito, ¿verdad? Cabal. Hay que llevarla a cenar. Vaya, Cristi, compártanos ahí. Vaya. Qué bonito su dibujo, wow. ¿Cuál es el primero? En el living room, tengo, no sé cómo se dice, teléfono, sí. Television, sí. TV star, stand, control, TV stand, TV stand, control remote, phone, fan, fan,
Curtains. Curtains. Y windows. Windows. Y sofas. And sofa. Okay. Qué bonito. Me gusta. Qué bonito dibuja. Gracias, Cristi. Una persona más. ¿Quién quiere participar? ¿Quién más quiere participar? Gracias, Stephanie. Vamos con Stephanie. Mis dibujos quedaron algo feitos, pero... No, no creo. In my living room, there is a sofa. There is a sofa. Sofa, TV stand. Uh-huh. There is a television. 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 Remote. There is a telephone. Curtain. Curtains. 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 Uh-huh. There is a table. Table. There is a base. The basement. The basement. There is a floor fan. Floor length. Length. And four chairs. And four chairs. Very good. Thank you. Stephanie sí recordó de que al final de los plurales hay que agregar S, ¿verdad? Chairs. Tables. Chair. Windows, si son más de una. Gracias. Ok, ahora vamos a practicar una palabra que Stephanie la dijo y es necesario recordarla. Bueno, no sé, yo no la hemos practicado, ¿verdad? Pero vamos a practicarla ahorita. La palabra es there is. ¿Qué significa there is? Vámonos al chat y ahí está. There is significa hay, cuando usted se refiere a una cosa, ¿verdad? There are es hay, cuando se refiere a qué? A muchas cosas, ¿ok? Felicito a, ¿qué se hizo? Stephanie, que ella estuvo diciendo, there is, in my living room, there is, dijo ella. Hay, ¿verdad? Hay, ¿qué? ¿Cómo se dice un o una? A o an. ¿Cuándo se usa el a? ¿Cuándo se usa el an? El a se usa cuando la siguiente palabra es con consonante. Inicia con consonante, el sonido. For example, a table. A cushion, ¿verdad? Se puede decir, there is a cushion in my sofa. Por ejemplo, ¿qué dice esa frase que acabo de escribir? Hay un cojín en mi sofá. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, there is there is an apple in the sofa. Todos estamos viendo el chat, ¿verdad? Ahí les estoy escribiendo ejemplos, ¿ok? There is an apple in the sofa. Cuando usted usa el an, siempre significa un o una, pero se usa cuando la siguiente palabra inicia con vocal, ¿ok? La primera, a. Cuando la palabra que va después inicia con consonante. And, cuando la palabra que va después inicia con vocal. Así es la diferencia. Pero las dos significan un, una. Un o una. Hay un cojín en mi sofá. Hay una manzana en el sofá. ¿Está claro? Sí. Okay. R sería plural, ¿verdad? Ajá.
Ahora vamos con los plurales. Esto es cuando hablamos de uno. Pero si usted quiere decir hay que muchos cojines. En mi sofá. Hay muchos cojines en mi sofá. There are cushions in my sofa. There are cushions in my sofa. Agregan la S y ya no colocan A ni AN. ¿Sí están prestando atención a esto, verdad? ¿Sí? Ok. Y agregan la S a cushions. Ok. Siguiente. Si usted quiere decir. ¿Qué? Hay una lámpara. Vamos a ver cómo lo diría. Alguien que me quiera ayudar, no escribiendo, sino que dígame. ¿Cómo diría usted hay una lámpara en mi sala? There are a lamp in una. Room. Hay una lámpara en mi sala. Escriban la palabra. Escriban la oración en su cuaderno. Hay una lámpara en mi sala. En su cuaderno. Ahí la compartieron ya. Era en su cuaderno. Perdón. Ajá, porque aquí van a ver los demás y van a, ya vi, entonces es así, ¿verdad? No tienen que ver. There is a lamp in my living room, ¿correct? Ella lo escribió bien, ¿ok? Hay una lámpara en mi sala. Recordemos iniciar con capital letters, mayúsculas, y finalizar con un period. ¿Qué son los periods? Los puntos. ¿Ok? Vale. Ahora sí, quiero que lo escriban en el chat. ¿Cómo diría usted? Hay una alfombra en el piso. Hay una alfombra en el piso. Se les olvidó cómo se decía alfombra. ¿Cómo se dice alfombra? No copiaron el vocabulario. Carpet. Ajá. Muy bien, Erika. Lore. Vamos a ver. There is a carpet. Erika tiene que arreglar carpet. Lore la tiene bien. There is a carpet in the floor. Muy bien, Aite. Muy bien, Marvin. Ok. Ahora escriban en su cuaderno para que sepan cómo se dice. Hay una alfombra en el piso. In the floor. Siguiente. Hay una chimenea en mi sala. Hay una chimenea en mi sala. Hay una chimenea en mi sala. Se nos olvidó cómo se decía chimenea. Ahí está, muy bien. Chimney es cuando usted la ve desde afuera. Y el fireplace es el lugar donde usted se va a poner así calientito. Sería fireplace, ¿ok? There is a fireplace in my living room. Fireplace va unido. Lore. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Right. Copien esas oraciones en su cuaderno, please. Para que tengan la idea de cómo se dicen las cosas. Hay. There is y there are significa hay. Gracias.
¿Listos? Vaya, entonces ahora vamos a ver. Permítanme. Vaya, teacher, pero yo ahorita sé cómo decir hay, pero si yo quiero decir que no hay, ¿cómo se diría? No hay. There isn't. There isn't. Muy bien. Or there is not. Or there aren't. There isn't or there aren't. Muy bien. Y ahí va lo demás, ¿verdad? En lugar de decir is, se dice isn't. En lugar de decir are, se dice aren't. Es lo único que cambia. Usted le agrega un nt o un not, ¿verdad? Vale. Ahora, escriban no hay en su cuaderno, lo que no hay en su sala. Escríbanlo en su cuaderno, please. ¿Qué cosas no hay en su sala? Según la imagen que la teacher les mostró. Se la voy a mostrar de nuevo. No es esa la imagen, esa es la de plataforma. Escriban las cosas que no hay en su sala. Las cosas que no hay. Ahí están, miren. Ahí están los ejemplos de nuevo. Vamos a ver, Jennifer Torres, ¿qué cosas no hay en su sala, Jennifer? Jennifer? There isn't a carpet. There isn't a carpet, okay? Segura tiene que decir isn't. There isn't a carpet. Repeat. There isn't a carpet. Muy bien, no hay una alfombra. Carolina Clemente, ¿qué cosas no hay en su sala? Okay. There isn't fireplace. Ah, very good. Pero dijo there isn't y no es they, es there. 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 Ajá. There isn't a fireplace. Una chimenea. No hay una chimenea. Muy bien. Lorena Martínez, cuéntenos. There isn't a telephone in my living room. Okay, excellent. Teresita, continue. There isn't a speaker. Okay, there isn't a speaker. Cristina Ramírez. There isn't floor lamps. In my living fuerte, room. Please. There isn't floor lamp in my living room. Floor lamp. Como que va a decir floor. Solo que floor. Ajá, la pronunciación del aire. Nada más. Ok, very good. ¿Comprendimos cómo está esto? ¿Sí? Hay. No hay. ¿Todos escribieron lo que no hay? ¿Sí? Vale. Ahora me voy a pasar a la plataforma y este tema que estamos viendo ahorita se encuentra, ya les digo dónde. Dentro de la plataforma está el video primero about vocabulary of furniture. Vocabulary furniture significa vocabulario de muebles. Miren, aquí hay más. ¿Cuál está acá que no lo habíamos visto? Bed, for example.
Porque estábamos, sí, la bed no estaba allá porque estábamos hablando del living room, pero acá ya va incluida varias partes de la casa, ¿verdad? Está el bed, lamps, desk, television, sofa, rug, mirror. Miren, un mirror. ¿En qué parte de la casa van a encontrar el mirror? Bueno, a veces en el living room. Bedroom. Y a veces lo encontramos en el bedroom y a veces mayormente en el bathroom, ¿verdad? Vaya, aquí hay un bookcase, miren, bookcase, estante para libros. There is a bookcase in my living room, for example, bookcase. ¿Qué otra cosa encontramos? Un microwave oven, miren, un microwave oven, microondas. ¿A dónde kitchen. Encontramos el microwave oven? In the kitchen. Kitchen. ¿Sí, Tere? En aquí la alfombra sale como rug. 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 Y allá dijimos carpet. Ajá. Es que la rug es más pequeña. Y la carpet es más, abarca toda la casa. Okay. Esa es la diferencia. Entonces, rug y carpet. ¿Ok? Se puede decir de otra forma. ¿Qué más tenemos por acá? Pictures, miren. Stove. Ah, una cocina. ¿En qué parte de la casa encontramos la stove? Stove. Stove. In the kitchen. Okay. Y estas cosas tenemos acá. Bye. Ahora que ya vimos algunas partes de la casa dentro de la plataforma, ¿verdad? Porque están dentro de este video. Si usted quiere ir a ver este video y repasar estas, puede hacerlo. Y luego está otro video donde habla sobre there is y there are. ¿Ok? There is y there are. Es el siguiente video. Miren. Eso es lo que ya vimos. There are some, there are no chairs. Hay algunos y no hay. Ninguno. Any. Any significa ninguno. Okay. Vamos a completar el no the check. De acuerdo a lo que ya vimos. ¿Quién me ayuda a leer las indicaciones? Thank you, Aide. Write it sentence a different way. Select the correct word. Very good. Thank you. Qué rápido. Write each sentence a different way, selecting the correct words. Ah, que escriba las oraciones de otra manera. I have some chairs in the kitchen. Miren, esta es una forma de decir, tengo algunas sillas en la cocina. ¿Cómo es otra forma de decir, hay algunas sillas en la cocina? There are some. There are some. Algunas. Some significa algunas. Muy bien. Siguiente. ¿Quién lee la siguiente? Gracias por participar. ¿Quién quiere leer esta? La number two. I la leo. Okay, Tere. I have a stove in the kitchen. Thank you. What is the other way to say that? Otra forma de decir. There are some. Pero aquí dijera stoves. There's a. Solo yo estoy repitiendo. Solo yo voy a aprender. There is. Es lo mismo que usted diga. There is. Siguiente, number three. ¿Quién quiere leer la number three? I don't have a refrigerator. Thank you, Aite. ¿Cuál sería, Aite? There's no. Pero no. ¿Hay que leer la oración? La primera. There's no. La respuesta no estoy pidiendo. Hay que escuchar bien. Lean la primera oración. Lean esto. ¿Qué dice?
I don't have a refrigerator. Very good. ¿Y cuál sería la siguiente forma de decirlo? Pero es lo mismo, solo que en otra forma. There is no refrigerator. Si dijera varios, podría ser there are no. Pero there es uno. There is no. Okay? There is no. Ayúdenme a leer la número, number four. Please. I don't have corn on the windows. ¿Cuál es otra forma de decir? Dice que no tiene cortinas en las ventanas. Y está hablando en plural. I don't have curtains. They are no. No es they. No es they. There are no. There are no. Porque son muchas cortinas. Bien. Entonces la frase quedaría: There are no curtains. Curtains on the window. There are any curtains. Siguiente frase: I don't have any rugs on the floor. ¿Cuál es otra forma de decir? There are no. ¿Por qué dicen por ahí there is no podría ser porque está hablando de carpetas. Miren, lo dice rugs. There are no. Vamos a revisar. A ver qué tal. Eso. ¿Quién ya hizo este ejercicio en la plataforma? Creo que los que estuvieron participando ya lo hicieron, ¿verdad? Es el Knowledge Check 2.9. Teacher. ¿Sí? Dice que yo no puedo hacer el último y alguien me escribió que si no termino ahora la sección 2, me van a cobrar. Y yo no puedo hacer la última. ¿Y no le contestó eso usted a la persona? Sí, yo le dije que no sé por qué me estaba pidiendo obligatorio si todavía no lo habíamos visto. Y me dijo que era obligatorio. Sí, ya les he dicho. A mí me pasó. Es que yo no he dicho que completen hasta que lo veamos. ¿Verdad? Usted le dije, pueden ver el video y completar, porque la idea es que ustedes avancen. No es que si la teacher no va por ese tema, no lo voy a hacer, ¿no? Ustedes, yo les dije, hay que seguir, hay que seguir. Sí, pero no lo puedo hacer ese. ¿No lo puede hacer por? ¿Se le ha bloqueado? No lo logro comprender por eso. La última. No logra hacer, la última. El punto 12 creo que es. Pero entonces cuando no comprendan, ven el video de acá, ¿verdad? Y en ese video explica la gramática. Para eso están esos videos, ¿verdad? Usted ve el video, dice que es, ¿de qué se trata? Dice reading. Es una lectura. ¿Verdad? Two special houses. Aquí habla de dos tipos de casas. ¿Ok? ¿Por qué son especiales? Ahí dice por qué. Hay que leer eso, ¿verdad? Cuando ya lo ha leído, completa según lo que leyó. Aquí creo que ya aparece sin video. Sí. ¿Alguien más tenía pregunta? Creo que Cristi quería preguntar algo, Cristi. Sí, solo quería comentarle porque a mí me apareció igual, no había terminado esa sección. Y llamé, ¿verdad? Para consultar porque sabía que sí es aplicable los 43 y fracción
al final del curso, entonces yo tenía esa duda, ¿verdad? Porque nos están pidiendo tenerlo completado, porque ellos tienen un programa, entonces tenemos que cumplir con el programa, pero sí, el cobro sería efectivo si al final del curso no se ha hecho para ayudar a la compañerita. No es que si no hizo un ejercicio. No, esas vienen siendo como advertencias para nosotros que tenemos que ir según la programación que ustedes nos dan. Que era haber terminado el punto 2 hasta el día de ayer, pero se va a hacer efectivo el cobro al final del curso, si nosotros no hemos cumplido con. Ok, gracias, Cristina. Cristina sabe un poco más sobre este asunto. Gracias, Cristi. Gracias, okay. Cristi. Entonces, no se preocupe, Aide, porque no lo haya hecho, no creo que le vayan a cobrar, sino que es acumulación, ¿verdad? Que hay que ir avanzando, eso le quisieron decir. Ok, entonces acá lo que leemos, ¿verdad? Dice que hay dos tipos de casas americanas. Se trate de ir comprendiendo lo que lee y luego de lo que leyó va a ir contestando. ¿There is a qué? ¿There is a? ¿Qué dice Sandra Cisneros? Es que vamos a tomar de las palabras esas que están ahí abajo. Exacto, there is a, ¿cuál es la primera? Hay una que. ¿Qué es lo primero que hay? There is a purple house. Purple house. Purple pero, house significa casa morada. Eso le puse yo, pero no me lo tomó no, en cuenta. No, es, no que, lo es que tenemos que usar esas palabras que están abajito del cuadro. Las donde dice three chairs, many books. Estas, sí, esas son las opciones. Esas son las respuestas. Ahí están sí, revueltas de ambas casas. Ahí están revueltas, ok. Okay. Pero se vayan viendo. Esta no era. Si usted probó con esta y no era, siga leyendo. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. Esa es la respuesta. Sí, cabal. Dice que la casa tiene a porch with a pink floor. Entonces, there is a, así como lo hicimos en el ejercicio anterior, que habían dos formas. Aquí dice, the house has, la casa tiene, pero usted lo va a cambiar de decir la casa tiene a decir hay. Es lo que acabamos de estudiar. ¿Sí está claro ahora, Aide? Yes, teacher, thank you. Ok, entonces aquí. There is a y va a contar esta respuesta. ¿Sí, Cristi? Sí, solo quiero aclarar el punto anterior que le estaba explicando a la compañerita, es que ellos sí toman en cuenta que nosotros vayamos cumpliendo con su programa, ¿verdad? Por eso sí. Son los llamamientos de observación. De atención, sí, claro. Yo de hecho no sabía que cobraban. Bueno, pero entonces, si esos son, vaya, para nosotros los maestros son unas reglas, para ustedes son otras, ¿verdad? Entonces esas son, ustedes ya saben cuáles son las reglas de ustedes, ¿verdad? Yo en verdad sí me sé algunas, pero algunas otras las desconozco, de eso sí no sabía, pero yo lo que sí sé y tengo que decirles, y ya se los he dicho, es que usted no tiene que ir a la par mía. O sea, si usted quiere ir a la par mía en la clase, pero luego yo le digo, vayan y adelántense, vayan más adelante. Vayan a ver qué dice este video, luego completa y así sucesivamente. Vaya, por ejemplo, aquí, este video está antes de eso, que es la explicación, ¿verdad? Pero aquí ahorita ya les expliqué. Entonces, no esperen hasta, ay, no lo voy a hacer porque la teacher no lo ha explicado. No, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, para mañana. Mañana ya vamos a pasar al siguiente, ¿verdad? Entonces eso ya tiene que estar listo. Lo que sí les digo es que nunca tienen que ir atrás de mí, ¿verdad? Siempre tienen que ir a la par en la clase y más adelante ustedes solitos. Es como que les queda de tarea, ¿verdad? Ir a indagar más. Entonces mañana seguimos con... Ya terminamos la parte 2, ¿verdad? Ya vieron cómo se hacía, ¿verdad? La parte del reading. ¿Alguna pregunta? ¿No hay questions? ¿No?
¿No, no? ¿Todo bien? Vale, entonces la parte 3 es para mañana. Vamos a meternos a la parte 3 y vamos a ir a ver de qué se trata, ¿verdad? Vale. Hoy estuvimos viendo el uso de I en inglés, que es there is y there are, ¿verdad? Vale, terminamos la clase, chicos. Nos pasamos unos 4 minutos. Vale, ¿no hay preguntas? ¿No? Ok, see you tomorrow. Abajo en la plataforma. Good night, bye bye. Good night. Good night. Good night.